Hola, bienvenidos a esta pequeña cápsula. Mi nombre es Germán Alcalde y tengo el orgullo de presentarles el libro El ritmo de la palabra. El ritmo de la palabra es un libro que nace a partir de un taller de poesía hecho en el contexto del proyecto LEA, el Laboratorio de Escritura de las Américas. El proyecto LEA siempre se ha enfocado en la escritura colectiva y este libro, al igual que los demás que pueden encontrar en el catálogo, sigue esa misma línea, pero cuando llegó la oportunidad de hacer este taller, pensamos en darle un nuevo giro a esta idea de lo colectivo y apropiarnos de técnicas que ya no corresponden a la literatura, sino a otra arte, un arte que es mucho más colaborativa, creo yo, y mucho más colectiva, la música. En la música podemos encontrar, bueno, la idea de la banda o del grupo de música, pero también podemos encontrar la idea de la colaboración, del feat. Entonces, a partir de estas dos ideas y principalmente a partir de la idea misma del ritmo que la poesía comparte ancestralmente con la música, empezamos a producir textos. Textos de distinta naturaleza, algunos siguiendo estructuras clásicas como el soneto o la décima, otros rompiendo un poco más esa estructura y buscando el ritmo más allá de eso y nuestros ritmos personales y colectivos dentro del taller, es que empezamos y logramos hacer este libro en el año 2022, en plena pandemia. Así, quiero, a modo de introducción, mostrarle un pequeño texto que fue el primero que escribimos, que se llama Lázaro Putrefacto. Lo largo de la hazaña, ser el caudal del río, te escribes en la escarcha para ser algo universal de la hoja de ruta. Y olvidar en otra parte siquiera sé por qué escribo, la voz de pequeña creía en la introversión. Los pájaros de las pozas quiero ser, tal vez vuelo hacia lo que vence. Quiero fruta a lo largo de los ojos y ajeno agradezco austeridad e indignación. Ninguna sangre amarilla, ninguna sangre amarilla. Vaya ruta emperatriz rebosante, corresponden mis escritos. Sin flecha ni dirección entra el mar a la cordillera. La inercia de las estrellas son lijas. ¿Qué puntal forjan en la distancia? Me descubrí lo que no supe y mercancía en tu azul y tu musa orando con la pluma maña de escribir la hoja, por eso la maña del lenguaje. Sin embargo, por podrida quiero fruta. Tal vez por eso la experiencia humana. Al instante todo aclara, recuperan su idioma, retrogradan sin saber a qué categoría arando, solitaria ausencia de lo. Espero que disfruten esta cápsula y puedan descargarse el libro en nuestras plataformas y disfrutarlo. Venida de quizá dónde, la sangre que me transita, a mí que soy eremita, no importa el pueblo que ronde, por poco que se me ahonde, se me ve hipocondriaca, ay, me gusta la laraca, sueño con melancolía, clavada en la fantasía, creo que busco mi taca. Lo indecible. Algo existía entonces indecible. En el antiguo éter desalmado, un sonido sin forma desterrado en el bestial silencio más temible. Del aire al aire un soplo incombustible, brocal de luz magnético callado, condensa mustio en mí su mar pesado y nada sé decir tan inservible. Pero tú que tras siglos celulares apareces y todo se abrillanta, crisol sentimental de mis pensares, alada y misteriosa me quebranta, y anclo tu nombre aquí sobre los mares para que llene este vacío y canto. Luz prolífica del que ama, sabiendo cómo. Hoy siento que este hielo me consume, sabiendo que preciso de tu instante, esta voz que no dice pero entume,
que calla nuevamente como antes. Me desgarra el silencio del sol muerto. Quiero crear mi propio faro rojo para alumbrar mi triste vida a cierto, en flores fusilar en este arrojo. Sin embargo, no siento la premura de los tiempos carentes de ternura. Ah, me incendié con tantos olvidados, pero calcina al hombre la dulzura cuando no sabe amarse en su estructura casta y sublime luz de los colgados. Post-rechazo. Esta rabia colectiva, disfrazada o escondida, deberá ser expulsada, ya no existe más opción. Un sujeto que no vive, que no canta, que no duda, ni las dosis en su brazo le procuran bienestar. Impostores escondidos saben bien de la desidia, de las trampas, las mentiras, no hallarán dónde esconderse. El estado de las cosas, del sujeto y su verdugo, la agudeza del conflicto, como globo estallarán. Las barreras y los muros, el declive irremediable, la absoluta indefensión, como piezas siniestradas, río abajo, río turbio, río Chile, CHI. Alejándrico transita los elementos. El lenguaje es la unión, la suma de elementos. El fracaso nombra la desesperación. Nada tiene que ver nada con el dolor. Todo mito y leyenda fundada en elementos. Si miente lo que dice, dice verdad creada. Imagen no es concepto ni concepto materia. El héroe no hace un viaje, atraviesa elementos. Es la imagen poética, emergencia lingual. Imprevisible y nueva, la palabra la pare. Dentro de lo irreal, conforma lo real. Es la imaginación, libertad del espíritu. Crea animales, seres. Fantástico el humano, redundante es su ser. Importa tanto el cuerpo. El mío es una caja, el mío es una tundra, el mío es una planta, mi cuerpo es un planeta, también es mi ataúd. Hola, a continuación el poema Cueca Poética de la antología El Ritmo de la Palabra. Esa antigua artesanía esquiva en cada maroma que se llama poesía, nos asombra con su aroma. Sus versos extranjeros sin tiempo vuelan, sin rumbos pasajeros mis sueños helan. Mis sueños helan, mi alma, resuelan entre silencios insolutos bajo la frente. Compañeros poetas de otros planetas. Nigromante del sol, de la baraja haz y loco, el vairaba que maneja los artefactos filosos que a los demonios aleja. Sus dagas son amarres que entierran rosas y espinas en mi sangre. Reviven diosas, sí, llama celeste. El fuego del vairaba quema la peste. Sol mórbido, gigante, mi nigromante. Profundo llega el sonido y el ritmo de las palabras. Extraños abracadabras, es la magia el sinsentido. Cuando me siento perdido y de súbito aparece esa voz que me estremece y eres tú, mi fiel canción, me reinvade la emoción. Y todo me reverdece. Infante tímido,
un pámpano que nace verde al tallo. Lento se desenvuelve buscando de qué asirse. Haiku. Estos ladridos pueden ser poesía para las perras. Muchas gracias por ver esta cápsula. Esperamos desde el proyecto Lea y desde la editorial Antillo que la hayan disfrutado y que puedan igualmente disfrutar el libro que pueden descargar en el link que acompaña este video. Muchas gracias.